abierto. Clemente tratando de buscar los end runs. Ahí es, casi llega a la yarda 0-10, es el quarterback. Allá va Clemente Mendoza buscando end run. Le van a llegar. Lanza su pasecito. Y es interceptado. Número 15 de Águilas Blancas intercepta perfectamente su pase. De Águilas Blancas. Mendoza, nuevamente al aire. Pasecito, perfecto. Y buena tacleada también. Interviene la primera mitad. Vean ustedes, lo regresó. Clemente, está colocada la pelota. Clemente, a correr. Lo detienen dentro, no tiene tiempo fuera. Finalizó la primera. Clemente, pase, bueno, por el número 82, Luis Edgardo Ramos. Guatero. Por avanzar, se va al aire, presión, hace el envío, incompleto. Salió la mano milagrosa de Benjamín. Vean ustedes, ahí estaba, y ahí... Eso, Cheyennes ha estado dominando. Viene el quarterback Ángel, formación T. Él quiere llegar a la zona final y se lo impiden. Ah, jugador. Y pase interceptado. Número 13, llevando la pelota José Luis Patiño en la intercepción. La elegibilidad de Patiño también cumple, ¿sí? Número 13, José Luis Patiño. El Pehuisi es hermano de Patiño. Y otra vez, vean cómo necio que esto es, porque ahí está muy fuerte la competencia. Allá va el pase, es interceptado, casi. Casi interceptado por este número uno, Ernesto Hernández. Pues vamos a ver en el transcurso de izquierda al corredor, una jugada rápida, es incompleto. Vamos a ver si no es el lado izquierdo, el número 19, atrás de la línea de scrimmage. Echa para atrás Gerardo Flores, ahí pañuelo, 33 yardas. Ahí Langles echa hacia atrás, el picha sobre Fernando Nieto y es detenido cuando interviene en la tacleada Benjamín Morales. Langles nuevamente, la carrera con mayor ganancia de yardas, al fondo. Burros Blancos, el engaño entregando la pelota, muy largo e incompleto. A pesar de ese esfuerzo, de hombre cero ganando el Instituto Politécnico Nacional. Por el centro, Valderrama, escapa Valderrama. Ahí es detenido, parece ser que la pelota la recupera. Fernando Langle en formación derecho. Pase. Pase completo, y vieron cómo se peleó Langle, con hombre a Rico, el pase, incompleto, demasiado largo, iba pegado ahí Ernesto, número 14 el intento, pase completo, lo perdió de vista el defensivo, y sigue peleando hasta que finalmente suena el silbato. A la bomba, efectivamente, de vista lo perdió, trató de irse más atrás del receptor. Y vean ustedes cómo sigue peleando José Rico hasta que... Allá viene Valderrama, el hombre encargado de llevar la pelota. Y hombre en movimiento, que es... Paso sumamente profundo. Y otra vez, Felipe Santoyo, número 12, dando la espalda y perdiendo de vista al posible receptor. 8 minutos. 8 minutos.
50 segundos. Hay una pantalla. Pero la pelota ahí detenida, el número 41. Fernando Sánchez Cardona atrás de la línea de scrimmage. La primera vez con Mario Salum. Hace nuevamente el engaño de Pichau. El pase profundo, interceptado por este otro vez. Número uno, Ernesto Hernández, lleva dos intercepciones magníficas porque parecía que se lo iba a llevar el universitario. ¡Vamos! ¡Vamos! Se escapaba y es detenido finalmente cuando intervino en la taqueada nuevamente esa jugada. Primer y 10. Ahí viene el angle a la ofensiva. José Rico. Transparente. Después de decirse cómo estará. Langle hacia atrás. Se para bien el pase completo al centro. Y es de Ramos hacia la izquierda. En movimiento hacia el lado izquierdo. Basurto detenido apenas por... hacia atrás. Presionado. Pase cruzado. Interceptado. Cuatro.